Bueno, voy a hacer pan que me quedé sin pan. Estos son 380 mililitros de agua. Alguien me enseñó a hacerlo de esta manera, así que lo voy a hacer de esta manera. Levadura seca, un sobrecito de 10 gramos. Media cucharadita de vinagre de manzana. Remover bien. Esto removerlo bien. Se mezcla todo. El agua tibia, ¿no? Hay que revolverlo bien. Y una cucharada de azúcar también. Entonces hay que taparlo con un pedacito de nylon que se pega. Si es que lo puedo sacar porque esto está hace rato que lo tengo y no lo uso mucho. Bueno, ya se pega, así que lo voy a poner en otro plástico. Hay que dejarlo 5 minutos, más o menos, mientras preparo Ahora les voy a mostrar lo que es. Otra cosa que estoy haciendo, que voy a hacer, esa la voy a hacer mañana. Ahora voy a tamizar la harina, que son 500 gramos, medio kilo de harina. Harina común, la harina 3-0, la de pavo. Thank you.
medio chiquito el tamizador este, tendría que haber comprado el grande, pero bueno, igual sirve, pero... Tarda más, nada más. Escucha. Igual va a llevar un poco más de harina. Ahora les muestro lo que estoy haciendo mañana. Eso voy a hacer mañana. Mañana a la noche, porque a la tarde tengo que terminar esto, el otro día. Los chorizos no. Pero bueno, lo que va a ser riñoncitos que estoy haciendo, que voy a hacer mañana. Riñoncitos con papita, cebollita, tomatito, eso lo es mañana. Yo ya lo tengo acá con limón y salado, que se vaya impregnando todo el sabor. Así que bueno. Esto seguro va a llevar un poco más de harina, porque después hay que amasar el pan.